gente, estamos un día más con Little Nightmare. Estuvimos huyendo de nuestro amigo el cocinero, que la verdad es un poquito guarrete. Y nada, diréis, ¿qué estás haciendo aquí, Diego? Vale, lo dejamos en la tubería en el capítulo anterior. Ya sabéis que me gusta dejaros con la piel en los labios. La verdad es un poquito malo por mi parte, pero bueno, así creamos un poquito más de ansiedad. Y ahora lo veremos, es que arriba había un interruptor que necesitábamos algo para golpearlo. Pero el problema es que ni teníamos algo con que golpear, ni podíamos avanzar. También no sé si lo he hecho correctamente. Pero es que no tenemos ningún objeto que lanzar. Vale, bueno. Creo que le he cagado un poquito, pero no pasa nada. Ahora veréis lo que os quiero referir. He hecho un... Bueno, he cagado un poquito y ya está. ¿Qué pasa? ¿No viene ahora esto? Vale. Bueno, ya sabéis, venimos por aquí. Este viene a observar esto. Y nada, entonces... tenemos un problema. A menos que... no. Vale, quiero que veáis esto. Lo he montado aquí. Subo. Claro, evidentemente tenemos el botón este. Vale. Pero es que... mira. Tiramos por aquí. No avanzamos a ningún punto. Vale, ahora me acaba de dejar tirado. Vale. Supongo que ahora se le caerá el queso, ¿no? Vale, pero antes esto me dio error. Vale, le da el botón. Yo soy aquí un temerario de la vida, ¿vale? Ojo, mira dónde está la llave, tío, ¿en serio? ¡Corre como el viento, perdigón! Ya no estamos haciendo unos profesionales del escapismo, gente. Ahora sí. Pues ya os digo, se me había bugueado esta parte y he soltado... ¡La llave, corre! ¡Corre, que viene! ¡Corre por tu vida! Me acabo de bloquear un poquito. Me está gustando mucho porque llegamos a ciertos momentos que parece que nos hemos bloqueado, pero conseguimos despejarnos. Y ahora mi duda existencial de la vida moderna contemporánea. No, ¿ves? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ojo! Guapo, ¿cómo hemos conseguido hacerle un quiebro? No un quiebro, me he deslizado. Quizá queda un poquito con el culo torcido. Pero bueno, al final no ha pillado. Tío, qué rabia me ha dado. Pero tío, en serio, ahora hay que repetir todo esto. Qué pereza, ¿no? Porque ahora yo realmente no sé qué tenemos que hacer en la planta de abajo. Thank you.
tener que ir por detrás, ¿no? Ahora ya, ¿veis, tío? Por querer hacer las cosas con bulla, con prisa, para llegar a la parte de abajo. La estamos liando, gente. Hay que jugar con paciencia este juego. Ya muchos de vosotros me estáis diciendo que traiga juegos de terror ahora que tengo cámara. Pero no os preocupéis que todo se andará. Todo se andará. Deberéis sufrir como nunca. No os preocupéis que ustedes pedís y Pique los concede. Soy, iba a decir, genio todopoderoso, no. Todopoderoso no, pero... Tío, en serio. Pero bueno, intento traeros lo que me pedís. Guapo, ¿no? Claro, es que así quieras o no, vamos más tranquilo porque no nos está persiguiendo. Vale. Que jugamos a... Me estoy dando cuenta que el juego realmente no es que tengas que huir, es que... Vale, ya sí, ya te pillas, ¿sabes? Pero va mucho a jugar con el sigilo, la verdad. El problema es que ahora no podemos ir hacia la izquierda. Y aquí tengo yo un problema, que no sé... Si me meto aquí me va a ver, ¿no? O a lo mejor no. Callarse, no hagáis ruido, gente. Ah, mira, pues no estábamos tan mal encaminados. Vale, el problema ahora es... No hay ningún problema. Nos vamos a escapar por el contenedor de basura. ¡Yupi! El desatascador, tío. ¿Lo podremos coger? No. Vale, pero aquí... Tío, con el desatascador se tiene que hacer algo. No me cuadra que eso esté ahí. Porque sí. A ver. Por ahora esto. Por lo demás, no sé qué tenemos que hacer. Ah, mira. Por aquí. Acabo de ver una ventanita aquí. Muy mona ella. Vale, supongo que tendremos que subir por aquí, ¿no? Quiero mirar antes si hay algo por aquí. Pues lo tienen explotado, ¿eh? Haciendo de comer, fregando platos. Vale, pero... Esto iba a decir yo, digo... Vale. Mira, por aquí también son dos. Ojo. Corre. No haga ruido. Quédate aquí que no te han visto. Te han visto. Hay que darle la palanca que tenemos allí, gente. Y a ver cómo lo hacemos con nuestro amiguito aquí buscándonos. Uy, me da miedo eso. Me está mirando debajo de los muebles. Adiós.
hace? Ya que no me ha visto, tío. Sí me había visto. Vale. Entonces, si activamos eso, os estáis fijando, a lo mejor es que en la habitación anterior, como no la hemos saltado a la mitad, no la hemos saltado de todas, todas. Oye, mira, al menos tenemos un checkpoint aquí. Puede ser que haya que volver para atrás, ¿no? Porque esto es para... Tengo miedo. Vete. No quiero verte. Fuera de aquí. Pero lo que quiero mirar entonces es... Vale, sí. ¿Veis que hay un gancho? Tío, pero no, no te venga a donde yo voy. Un gancho. Tiene que ir por aquí atrás. ¡Yo! Hola. ¡Hola! ¡Mira! ¿Lo habéis visto? ¡Estaba debajo! Estaba debajo, tío. Yo, que el sigilo, cuando dice el sigilo es opcional. Soy liante. Un liante nato. Me pongo a jugar a esto, ¿sabéis? Es que... soy mazoquista. Ya lo visteis con The Evil Within, que lo pasamos bastante mal. Que es una lástima. Fue de las primeras series que grabé. Se habrá notado la baja calidad. Vale, sé lo que decía, se habrá notado la baja calidad, pero la verdad es que lo pasé mal. Hubiese estado guapo la cámara. Ya los próximos juegos lo disfrutaremos. Lo disfrutaréis pues, más que yo, viéndome sufrir. Pero bueno, somos una pequeña familia, gente. Voy a esperar a que se vaya otra vez. Eso. Eso es. ¿Qué está haciendo ahí? Vale, ya sabemos por dónde tenemos que ir. Tenemos que subir la plataforma. La plataforma no. Por la estantería esta. Y ya está. Bien, 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 bien. ¿Qué hace? ¡Yupi! ¡Vámonos! ¡Qué guapo, tío! Me encanta, tío. Me están encantando muchísimo el juego. Llevaremos, no sé. ¡Me han visto! Llevaremos un par de horas de juego, tío, pero está brutalísimo. Ya sabemos que... no me acuerdo qué fecha era. Ya la diré en el capítulo siguiente, que la investigaré. Tendremos el segundo juego. Y me alegro haber descubierto este juego ahora y no... En serio, tío. Me va a coger, ¿no?
Sí, vale. Entonces sabemos que nos tenemos que soltar antes de llegar aquí. Pues eso, que me alegro haberlo descubierto ahora y tener que esperar pocos meses y no unos años, porque ya sabemos que este juego fue de 2017. ¡Guay, qué tensión! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Madre mía! ¡Qué tensión! ¡Son tres! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Tú de fiesta! ¡Que no me tienes cosa! ¡Adiós! Adiós, hasta luego. See you. Un momento. Eso no tenía que pasar. Y este soy yo con la vida, ¿vale? Cuando parece que he tenido un gran acierto en la vida, me tropiezo. Me tropiezo en lo más fácil. Pero es que ha sido épico, no me lo reconozcáis, no me lo neguéis, no me lo neguéis, que ha sido muy épico. Pero así es la vida. Cuando crees que ha llegado hasta arriba, no hay que relajarse en la vida. Madre mía, píquele. Educa y enseña. Pero no sigáis mis pasos. Seguid mis consejos, pero no sigáis mis pasos, por favor. Venga, intento de huida. Toma dos. La tubería del mal. Vamos a agachar. Es que, ¿veis? Engaña porque se viene hacia abajo. Ella. La cocina. Oh, my goodness. Pero no lo hemos matado, ¿no? Sé que no debería de tirar para este lado, pero... ¡Mira! ¡Nomito! Checkpoint. Lo que no sé si esto será punto de guardado o es otro coleccionable. Mira, sí. Ilumina tu vida. Vale, ¿quieres saltar ahora? Me mola, tío, que tengan este tipo de coleccionables. ¡Guau, qué guapo, ¿no? Estaba mirando la cámara para hablar con vosotros. Nota, nota mental. Diego, concéntrate en lo que estás haciendo. Pasa por confiarse. Es como si hubiera viento, ¿no? No lo sé. Vale, no me lo tengáis en cuenta. Es que estas patosidades... Es lo guapo, no sé los caretos que estaré poniendo, pero es que soy así, yo soy muy expresivo. Muy expresivo, muy torpe porque soy el señor de la torpeza. ¿O son buitres? No, buitres no. ¿Veis? ¿Veis cómo estábamos en un barco? Buah, qué cantidad de gente está subiendo, ¿no?
nada, se ha quedado buena tarde. ¿Veis? Pero no es que estemos en un puerto, están pasando de un barco a otro. ¡Ojo! Bueno, tú cuando quieras llegas, ¿vale? Me río de la escalera infinita de Metal Gear, ¿vale? ¡Mira la gaviota! ¡Wow! ¡Qué cantidad! ¡Son marujas! ¡Marujas asesinas! ¡Eh, eh, eh! ¡Que me caigo! Os recuerdo que al de brazos largos sí lo matamos, pero a los cocineros no hemos matado a ninguno de ellos. Bueno, la vida no es todo matar, ¿vale? Pero... no sé. Me hacía gracia en plan de que los metiéramos en el horno o algo. Dice, está guapo, ¿eh? ¿Esa geisha? ¿Me imagináis que se le cae el foco a uno? Encima. ¡Wow! Por un momento creía que caía al vacío, ¿vale? Aquí están otra vez nuestros amigos los cocineros. Bueno, no creo, ¿no? ¿Sabéis? Esta parte me recuerda... entre que los gnomos me recuerdan a las pelotitas estas del viaje de Shihiro. Esto me recuerda... Me recuerdan a los padres. ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, ¿y ahora qué? Por atrás parece que hay algo. Me está dando mal rollo escucharlos comer, ¿vale? Vale, ¿en serio? ¿Están tan distraídos que voy a tener que subir por aquí? Pues sí. Madre mía, de amor hermoso. Bueno, ¿y ahora qué? Por aquí. ¡Lomito! Pues no, esto era para... vale, entonces tenemos que buscar el camino correcto de verdad.
mira cómo están comiendo, ¿sabes? ¡Qué asco! El E no es porque me hayan pillado, es que han roto una botella de vino. Y ese era de los caros, ¿eh? Porque huele desde aquí, ¿eh? Añada del 86, buen año. Se me va, ¿eh? Se me va. Vale, en teoría. En teoría, si me lo curro bien, puedo hacer esto, ¿no? Voy a tener que cruzar por ese campo de minas, tío. Vale, pero creo que ya sé cómo hacerlo bien. A ver. Vamos a ver. ¿Qué? ¿No? Del tirón, vaya. A ver si conseguimos pasar por aquí. En teoría tendría que subir por allí. Sí. Vale, pues yo decía saltar aquí abajo, pero vamos, no sirve de nada. Tío, es que tardo. Mucho rico. Me ha comido del tirón. A ver, tío, me estoy desesperando. Tío. Buah, tío, es que tienen muchísimo alcance. Pero esto tiene que tener un patrón o algo. Tiene que tener un patrón, no tiene que ser en plan diblar por diblar, ¿no? Y lo que me da coraje es que aquí podríamos trepar. Esto, por mucho que yo haga así, no llego. Pues sí. Ah, pues sí. Pero sube. No, no quiere subir, tío. ¡Ah! Bueno, vamos a hacerlo. ¡Ojo! ¡Ni Ronaldinho en sus mejores tiempos, gente! ¡Odiadme! ¡Odiadme! ¡Venga! Estoy escuchando reíros ahora, ¿vale? Os estoy escuchando reíros muy fuerte. ¿Me estoy riendo hasta yo? ¡Madre mía, tío! ¡Con lo bien que lo había hecho! ¡Qué guapo! Pero bueno, si se puede una, se pueden dos. Y se pueden tres. Y se pueden tres, gente. Y se pueden tres. Estoy dudando ahora si realmente tengo que subir por ahí, ¿vale? Ni el Fall Guy, vaya. Ni el Fall Guy. ¡Buah, tío! Le había dado a deslizarme. ¡Oh! ¡Qué fail más grande, tío! Lo he hecho dos veces del tirón.
Pero sí, en teoría tiene que ser por ahí, ¿no? Porque por allí no puedo. Qué mal, ¿no? Dios, que me dio directo para su mano. Ya me estoy poniendo nervioso. Muy, muy nervioso. Venga. Mi teoría es que, claro, estoy saltando, corriendo o algo. No os preocupéis. Esa no me come, esa me mira, me quiere adoptar. Muy guapo, muy guapo. Los puzzlecitos están graciosos, la verdad. Sigo diciendo que haciendo esto deberíamos de poder. ¿Veis? Debería de poder subirse, tío. Espérate, espérate. ¿Y si hacemos? Tío, estoy fallando mucho ya, me estoy poniendo muy nervioso, es normal. Es que, tío, hemos llegado dos veces del tirón y las dos veces fallado. Pero ¿por qué se ha agachado? Claro, porque he dejado de correr en ese momento, tío. Venga, tranquilidad, relax, que si me enviáis vuestro apoyo, lo conseguiremos. Nada, se está complicando la cosa. Por lo bien que íbamos. ¡Ojo! Tío, la cuestión es que sabemos que se puede llegar. Y a lo mejor ese no es el camino correcto. Puede ser. A ver, a ver. Pasito con buena letra y... ¡No se agarra, tío! No se agarra. Muy fácil llegar. Es muy fácil llegar. Con tranquilidad se llega. Pero no, no se agarra. A ver. ¡Ahora! Bueno, gente, esto se merece un like como una casa.
¡Ojo! ¡Muy buena gente! Pues bueno, tampoco quiero alargar los capítulos, ya sabéis que a los piques todos saben mejor, que yo estoy disfrutando mucho con vuestra compañía. Mira tú cómo se está poniendo las botas. Este es el señor de aquí arriba a la derecha, ¿vale? Se está poniendo las botas. Bueno, pues lo dicho, que a los piques todos saben mejor. Dejar un like si todavía no lo habéis hecho, que no me hemos merecido por haber llegado tantas veces y haber caído estrepitosamente de forma muy tonta. Pero bueno, así soy yo, ya me iréis descubriendo. Y nada, nos vemos en la siguiente. ¡Hasta otra!